weighed in at 107.2 pounds. Presentando al retador en la esquina azul, vestido en calzoncillo negro y tiene un peso de 48 kilos 600 gramos. Ranked the IBF number one contender. Tonight making his second attempt at a world title, his record stands at 32 wins, one loss, with 12 wins coming by way of knockout. Con un récord de 32 victorias y una derrota, tiene 12 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número uno de la FIB, aquí está el retador de Cebu City en las Filipinas. Aquí está Milan, Metodico Melindo. And his opponent across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, wearing silver trunks. He weighed in at 107.2 pounds. Y su rival, el campeón en la esquina, Tecate Roja, vestido en calzoncillo plateado, pesando 48 kilos, 600 gramos. Tonight he is making the first defense of his world title, and he holds the IBF Light Flyweight Championship of the World with a record of 23 wins, 2 losses, 19 wins coming by way of knockout. Tiene un récord de 23 victorias y 2 derrotas con 19 ganadas por la vía del knockout. Demos la bienvenida al campeón mundial mini mosca de la FIB de Tijuana, Baja California, México, Javier Cobra Mendoza. Y aquí está el referí Gerard White. Mouthpiece, Milan. Okay, gentlemen, we went over the rules in the dressing room. This is for the IBF Light Flyweight Championship of the World. This is good. This is good. Touch him up. Let's go to work. Touch him up. Todo listo entonces para la pelea. La Cobrita Mendoza a exponer su cinturón 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo ante el metódico Milan Melindo, 27 años para el filipino, 24 para el hombre de Tijuana, México. La pegada de parte del mexicano, digamos que las combinaciones, la velocidad de piernas de parte del filipino, depende mucho de su gancho de izquierda. Y arranca el combate. De negro el de Filipinas, Milan Melindo. De plateado y azul, la Cobrita Mendoza, el campeón, el que viene a imponer su ritmo. Vamos a ver si esta pelea puede superar, después de lo que vimos, Andrés, entre Mitchell y seguramente Jorge también va a ser una tremenda pelea. Seguramente una tremenda pelea. Sintonía total. Saludos para la señora Sandra. Hay que ver cómo California. Melindo puede sortear esa mano izquierda de Mendoza. Ambos peleadores llegan en tremendo momento y cuidado, cabezazo arrancando la pelea. Se queja. No cut. Headbutt, accident. Headbutt. You okay? Accidental. El choque de cabezas sin corte. El metódico Milan Melindo, como lo decíamos, la única rayita en su expediente ante el Gallo Estrada. Y qué rayita, ¿eh? El Gallo Estrada, que se comenta mucho cuándo va a ser esa revancha contra Román. Chocolatito González atacando. Rápido la Cobra Mendoza con la izquierda. La Cobra viene de ganarle a Mauricio Fuentes por la vía del knockout. Y antes le había quitado el título, o disputó el título, Mini Mosca, ante Ramón García Irales. Le ganó por la vía de la decisión unánime. Ahora ataca también Milan Melindo. Le dice Mr. White, cuidado con el codo, cuidado. Tú sabes que para esta ocasión Melindo se ha preparado mucho con Nick Corson. Nick Corson es uno de los grandes preparadores de este momento. Un hombre que ha estado con Miguel Cotto, un hombre que ha estado incluso en un momento con Manny Pacquiao. Tremenda preparación que ha hecho Melindo, porque sabe que este mexicano allí, tiene pegada, en su tierra, tiene pegada. Es muy peligroso. Ahí lo veíamos con dos volados de derecha que fallaba, pero que tiene un poder impresionante la Cobra Mendoza. 24 años para el hombre de Tijuana.
que debutó en el año 2007 con victoria ante Ernesto Armenta. Óyame, ¿y qué decir de Melindo, que comenzó a subir un ring a los 6 años? Su papá lo llevó a los gimnasios y desde ahí comenzó la historia de este filipino. Igual que usted, que debutó por ahí a los 7 años, pero una sola pelea. Sí, pero debut y despedida. Yo jugaba a las bolitas. Debut y despedida, ataca Milán Melindo también. Y no me acuerdo qué pasó. No veo con mucha movilidad Melindo. No. Es lo habitual, un golpe de más, se van a la lona. ¿Y bueno, aquí comiquita pasó? Aquí, ¿no? Comiquita. Están noqueados los dos. ¿Y aquí qué pasó? Un golpe de más de Melindo. Y otra vez. Está diciendo el árbitro que hubo un golpe bajo. Y tiene hasta 5 minutos para recuperarse. Que se tome su tiempo, el tiempo necesario para recuperarse. Golpe bajo, le avisaba el referí Mr. White. Y en ese momento también se tropezaba y se iba a la lona Melindo. Quiero ver la repetición porque creo que Melindo al golpe yéndose atrás. Eso duele. Está el hombre pensando, ¿eh? Pensando, no, a tomarse su tiempo, inteligente. ¿Qué hago con mi vida? ¿Me caso o no me caso? Sí. Compro el carro. Señores, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más de esta pelea entre la Cobrita Mendoza y Milán Melindo. Guerra Deportiva México-Filipinas. Ya venimos. La Cobra Mendoza, el campeón Mini Mosca, Federación Internacional de Boxeo, recibiendo indicaciones de su esquina. Le decían, luego Andrés, del primer asalto, un final bueno para la Cobra Mendoza de mucho, mucho. Yo creo que gana el asalto. Al final. Gana el asalto, pero le pedí a su entrenador, tranquilo, suave, que estos son 12 rounds. No te me desesperes, no entres en zona de impacto de afuera. Vamos para el segundo de una contienda pactada 12. La Cobra Mendoza. De plata y azul, de negro, Milán Melindo. Guerra Deportiva México-Filipinas. Ataca Milán Melindo. Le conectaba la combinación al rostro de la Cobra Mendoza. Me acompaña mi partner, Jorgito Ebro. In Crime. In Crime, sí. Conocido ya de hace rato. Jorge Ebro ataca también la Cobra Mendoza con la mano izquierda. Ahora a la derecha. Lleva la esquinita Milán Melindo. Se sale de ahí Melindo, le di gritan tranquilo a la Cobra. No te desgastes porque el otro hombre también tiene gasolina. Exactamente, y tiene experiencia. Atacando otra vez la Cobra Mendoza. Quiere acabar rápido la pelea. Está haciendo todo lo contrario que le pedí de la esquina. Está en el cuerpo a cuerpo. Tú a tú, buena la combinación de nuevo de la Cobra Mendoza. La derecha y luego la izquierda con poder. No está bien Milán Melindo atacando la Cobra Mendoza. Ese es el campeón de Tijuana. Ataca otra vez con la izquierda la Cobra. Y cayendo en el juego Milán Melindo, un hombre súper inteligente. La mejor parte para el de México que sigue atacando. Quiere acabar esto Jorge Ebro. Candelita, candelita Ebro. Candelita que se quema. Se quema Milán Melindo porque se echa, se encima a su rival. Pierde visión, expresa de los golpes de Mendoza. Y va perdiendo este round, pero claramente. Claramente, dice Jorge Ebro. Otra vez con la mano izquierda, la mano del poder hasta el momento. De la Cobra, combinaciones derecha, izquierda, engancho para la Cobra Mendoza. No está bien Milán Melindo. Sigue atacando la Cobra Mendoza. Que decía, si la anterior de Linares fue buena, esta va por la misma vía. Y con candelita, ahora es Milán Melindo que responde. Otra vez Milán Melindo con la combinación, pero va hacia adelante la Cobra, recibe castigo ahora el hombre de Tijuana. Contragolpe del filipino. La izquierda otra vez de la Cobra Mendoza al rostro de Milán Melindo. Óigame, aquí no se van a guardar nada para los últimos rounds, aquí van con todo desde ahora. Atacando, desde atacando sin piedad, sin tregua, sin cuartel, ambos peleadores.
gran pelea, tremendo segundo asalto. Inclinado para la cobra, pero también lanzó Milán Melindo. La derecha ahora de la cobra Mendoza, se viene la campana, ahí está. Se termina el segundo asalto. Vaya demostración, vaya espectáculo, candelita. Y aquí es donde viene la preparación física de la cual estamos hablando. Graba. Aquí viene estos 100 rounds de sparring que ha hecho Milán Melindo, porque de otra forma no hubiera aguantado este barraje ofensivo que le ha soltado el mexicano. Sin una buena preparación, Andrés, este hombre hoy fuera una víctima más del mexicano. Aguantado, vamos a ver si puede soportar este ataque. Y sin respeto, ¿no? La cobra Mendoza, bueno, es el que salió a entregarlo todo en el segundo asalto y buscaba el knockout. Y fíjate, haciendo todo lo que no le había pedido la esquina. Tirar de afuera, moverse, no entrar en zona de impacto con el filipino, pero él ha rehusado esto, le ha dado al público el espectáculo. Ahí está la esquina de Melindo. Evitando una cortada. Saben el castigo que recibió su muchacho en el segundo asalto y le piden agilidad, rapidez a la esquina de la cobra Mendoza y todavía sentado con la campana encima. Una rara imagen, ¿no te parece? Dando tiempo. De plata y azul, Javier Mendoza, el campeón. Mini Mosca, Federación Internacional de Boxeo. De negro, Milán Melindo. México enfrentando a Filipinas. Tú sabes que los hermanos Villamor, como te contaba, supuestamente habían visto muchas peleas de la cobra y comentaban que habían visto algunas problemas que habían encontrado en el boxeo del mexicano que iban a explotarlo, pero hasta ahora... Que no tenían la fórmula, ¿no? Sí, que habían visto fallas. La teoría es una cosa, Jorge. Ya usted lo sabe. Salió a meter presión Milán Melindo. Tercer asalto de esta pelea pactada 12 a través de Bein Sport en Bein Boxing. Todos los sábados, 11 de la noche, tiempo del este, 8 del Pacífico. Entraba de la derecha en limpio de Milán Melindo al rostro de la cobra Mendoza. Que también quiere atacar. Llevando el ritmo, llevando la iniciativa. Y como te decía, el video mide muchas cosas, pero no mide el corazón, no mide las ganas. Y tú miras mucho video, pero el otro también está mirando bastantes videos tuyos. La cobra con la izquierda. La izquierda ha sido la mano clave. Mortífera. De Javier Mendoza. Mortífera. En pocas ocasiones hemos visto fallar la mano esa. Buen golpe. El boxeador favorito de Teodoro Pérez, la cobra Mendoza, me dijo, apuesto lo que sea. No me digas. Sí, señor. Debe estar con Fernando Barbosa, ¿no? Sí. Aunque me dijeron que Fernando está en una competencia de motos también por allá. En Baja California, sí, compitiendo. Nuestro juez Barbosa. Ahí están aupando, llenándole el corazón, los pulmones. Y ya el rostro de Melindo. La cobra Mendoza. Da muestras de cansancio el rostro de Melindo. Mucho desgaste en el segundo asalto. Más tranquilitos en este tercero. Pero es hiperactivo este Javier Mendoza. Ahora con la derecha al rostro de Melindo. Están dando tremendo espectáculo ambos peleadores. Y es increíble lo que México produce en estos pesos. Qué manera de producir guerreros. De nuevo las combinaciones de la cobra. Esta cobra pica y tiene veneno. Y Melindo, un experimentado, un hombre súper técnico, el día de hoy luciendo incómodo. Poca movilidad de parte de Melindo. ¿Sabes tú que esa pelea que él pierde contra Juan Francisco Estrada fue en 112 libras? Sí. O sea, él se reúne con su equipo de trabajo y dicen, vamos a bajar de peso. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más entre Javier Mendoza y Milán Melindo. Estás entrando bien con el cruzado. Indicaciones para la cobra Mendoza, que anda bien, pero que no le dé la iniciativa o no lo deje actuar a Milán Melindo. Y le dice, entra con el cruzado de izquierda, pero desaparece. No te quedes frente al filipino. Así es, cuarto round de esta pelea pactada 12. La cobra Mendoza ante Milán Melindo, el mexicano de plata y azul, de negro, el hombre de Filipinas. Hasta el momento, inclino la balanza para el lado de la cobra Mendoza, Jorge Ebro. No creo que el filipino haya ganado ni siquiera un asalto en lo que hemos visto hasta aquí. El mexicano muy superior,
Hay que ver si Melindo es capaz de recuperarse de esa andanada de golpes que recibió en los rounds iniciales. No parece por el momento. Atacando de nuevo la Cobra Mendoza con las combinaciones y la mano izquierda. Un dolor de cabeza para Melindo. La mano izquierda de la Cobra Mendoza. Saludos para Pacholín desde California, fan número uno de Bein Sports. Abrazo, un abrazo Pacholín. Para Pacholín. Que debe estar disfrutando Pancholín, mucho. Pancholín. Ah, Pancholín. Oye, Pancholín. No me confunda, sí, una N. Pancholín. Una N o una M es importante. Bueno, rectificando rapidito. Como que es 200 libras. Es, exactamente. Ataca de nuevo la Cobra Mendoza. Ahora buscando con el upper de derecha, pero falla. Y Milán Melindo va al centro del cuadrilátero. No se quiere arrinconar. Golpe bajo de nuevo de Melindo. Y ahora sí va a haber conteo. Le pueden quitar un punto inclusive porque ya le habían advertido. Vamos a ver, vamos a ver. Mr. White no está contento. Y esto no es común de Melindo. Los que hemos visto peleas de Melindo sabemos que no usualmente tira golpes bajos. Bajo el golpe. Que lo mantenga arriba, que cuidado. Óigame. ¿No crees tú que quedará para un punto? Ya es la segunda vez que lo... Pero es que fue demasiado evidente. Que le conecta abajo. La Cobra Mendoza, que salió decidido a acabar con Milán Melindo, a ponerle esa segunda rayita negativa en su expediente. Muchos entrenadores dicen que cuando un boxeador pega demasiados golpes bajos es señal de cansancio. Es señal que ya pesan Exacto. los brazos. La derecha ahora de la Cobra, que le mete demasiada presión a Melindo. Yo no creo si... que Melindo sabía lo difícil que era la pelea, pero no se esperaba tampoco que fuera de esta manera. Muy bien, yo creo que él se ha sentido sobrepasado, se ha sentido sorprendido. Y no le da respiro todo el tiempo lanzándole golpes la Cobra Mendoza, todo el tiempo. Y mucho poder sobre todo. Hay que ver, óyeme, cuando él vence a Ramón García Irales, García Irales es un buen boxeador. Boxeador, tremendo boxeador, sí. Y este muchacho le ha ganado, es campeón del mundo, no es para tomarlo a la ligera. La Cobra Mendoza, 108 libras. Por ahí está Donny Nietes. Aunque Nietes iría ante el Chihuahua Rodríguez en esa categoría mini mosca. Y tomando en cuenta, básicamente, que no es tan boxeador de pegada Melindo. Melindo tiene que tirar más volumen de golpes. Es la única forma en que Melindo puede ganar este combate. Tirando más golpes y tirando más golpes. El volado de izquierda de la Cobra Mendoza. La mano del poder. Es izquierda. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta rivalidad deportiva entre México y Filipinas. Ya ven. No, ahí la Cobra Mendoza, que terminó el asalto de rodillas en la lona. Claro, porque choca la rodilla con la rodilla de Melindo. Y eso es un golpe, pero... Y la peor parte se la llevó la Cobra, ¿no? Hay que ver cómo reacciona, porque lo vimos en la esquina, lo vimos tocándose la parte de la rodilla. ¿Cómo estará? No me gusta lo que ha hecho Melindo. Muy... Usted dice que fue a propósito el rodillazo. No a propósito, pero es que es demasiado. Semi a propósito, golpes, va... semi, semi. ¿Cómo estás, Milán? ¡Bax! Vamos de nuevo con las acciones. Quinto asalto de esta pelea pactada 12. La Cobra Mendoza de Tijuana, México, de plata y azul. Ante Milán Melindo de Filipinas, de pantaloncillos negros. Me está buscando la lengua, Andrés. Me está buscando no, la lengua. No, usted que está por ahí pensando mal de Milán Melindo. Saludos para Guillermo Urbina, los Guillermos venezolanos. Uno de Coro, coreano, y el otro de Valencia. Coreano Coro de norte, Coro Falcón, Venezuela. ¿Coreano del norte o del sur? Coro Falcón. Quiero bastante esa tierra. Yo lo que veo hijo. Es que Melindo se ve sobrepasado de una forma que no esperaba y es capaz de acudir a cualquier recurso, ¿eh? Ojo. Ojo quinto que va asalto, dos... quinto asalto, Jorge Ebro. Dos golpes bajos ya. Milán Melindo tiene que cambiar el plan, tiene que ser agresivo porque la Cobra Mendoza le está pasando por encima fácil. Y atacando nuevamente la presión, la clave de la pelea para la Cobra Mendoza. ¿Qué pasa? Acusa un golpe... Interviene Mr. White. Otra vez la Cobra Mendoza ahora en las cuerdas tiene a Milán Melindo. Ganchos y ganchos. Cuidado la Cobra, no pierda el enfoque por los trucos de Melindo. ¿Los trucos de Melindo? Los trucos de Melindo, por supuesto que sí.
Bueno, ya dos veces ha sido o ha dado golpes bajos, ¿no? Y se mueve bien, corta el cuadrilátero, impresionante la cobra Mendoza. No lo deja mover a Milán Melindo. Sabíamos desde el principio que el poder de parte de Mendoza, el boxeo de parte de Melindo, pero no ha sido así. Tiene que tirar más. La combinación Melindo, sí. Tremenda velada la del día de hoy. Dos peleas de campeonato. Jorge Linares ya le ganó a Kevin Mitchell por la vía del nocaut técnico. Y ahora vemos a la cobra Mendoza ante Milán Melindo. Platos fuertes el día de hoy, Jorge. Sin duda, un regalo para aquellos que aman el boxeo. Que suba los golpes. Ahí viene. Y ahí ahora, estaba el punto. Ahora viene. Al que le había hecho referencia, ya le había advertido, pero no aprende la lección Milán Melindo. Pero tú que has visto a Milán Melindo, te das cuenta que aquí han cambiado un boxeador por otro. Es verdad, es verdad. Yo creo que es frustración también, Jorge. Es frustración, totalmente. La izquierda, ahora la derecha de la cobra, la combinación perfecta del hombre de Tijuana. Y es duro después de 4 meses de preparación, es duro después de 100 asaltos de sparring, es duro después de haber dicho, caramba, estuve en el White Card Gym 2 meses preparándome con buenos boxeadores, verte superado así, es como decir, todo es tiempo perdido. Señores, vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con esta pelea entre la cobra Mendoza y Milán Melindo. Ya venimos. Se viene el sexto asalto de esta pelea pactada 12 en la mitad del ombliguito del Ecuador entre la cobra Mendoza, campeón 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo, ante ese hombre en pantalla, Milán Melindo de Filipinas. Hasta el momento control total para el de México, el de Tijuana, que está de plata y azul Javier Mendoza, y de negro está Milán Melindo. Me acompaña Jorge Ebro. Banquete el día de hoy, dos grandes peleas, Jorge. Dos grandes peleas, el rostro de Melindo dice todo lo que ha pasado en este combate. Problemas en la nariz, problemas en los pómulos. Y sintonía golpeo total. Preciso. Sintonía total. Saludos también a los Changuitos Cruz desde San Diego y también a Alex hasta Nicaragua, la tierra del Chocolatito González y del flaco explosivo también, Alexis Argüello. Alexis Argüello. Y como están los nicas, con razón, apoyando a su gran campeón, ¿eh? Cuidado porque les puede venir una sorpresita. Un invitado de lujo aquí. ¿Cuándo? Pronto. Bueno. Ataca ahora Melindo. Intenta atacar a la cobra Mendoza. Ese es otro. Cuidado que... con las cabezas, le dijo Mr. White por ahí. Le dieron una oportunidad importante al nicaragüense en HBO. La aprovechó. Al máximo, al máximo. Al máximo. Oye, la narración, estaban enamorados del boxeo de Román González. Y un hombre que ha peleado tanto, pero no había peleado una cartelera tan importante. Fíjate, cuidado, porque parece que hubo un choque ahí. Pero fíjate. Con, de cabeza, sí. Con parece una cortada, que abrieron ahí a... Ubícate en esto. Con una cortada menos complicada que la que vimos de Mitchell, aquí hay un árbitro que ha parado, que ha buscado al médico. El médico ha subido y ha certificado. Por eso te decía, en la pelea de Linares con Mitchell, era el referí el que tenía que llamar la atención médica para Mitchell. Está sangrando bastante de ese ojo derecho. Oh, buen golpe. Melindo, y lo aprovechaba la cobra Mendoza con la izquierda, precisamente ahí sobre la herida. Pero le ataca también Melindo, le responde a la cobra Mendoza. Sigue atacando el mexicano, sin piedad, sin tregua. Tremenda pelea. No dejando que se escape con la zurda. De pronto la zurda se convierte como una prisión para el filipino. Y la combinación ahora de Melindo, que se voltea, se le pone de frente. Cuidado con las cabezas, le vuelve a advertir Mr. White. Pero no quieren hacer caso, Jorge. Bailando pegado. Que tiene André un corte, Bermúdez. Que se cuide, le dicen a Milán Melindo. Bailando pegado, cuerpo a cuerpo ahí. Usted que fue bailador de boleros. Hace tiempo, ya.
Ya no bailo ni en la cocina. No dejes de golpear abajo. Ahí están en el tú a tú, el infai, ambos peleadores, la cobra Mendoza ante Milán Melindo. La sangre. Buscando la derecha ahora con el jab, la cobra Mendoza. Y ahí está Mr. White de nuevo. Van a revisar, creo, las heridas y otro accidente ahora, de cabeza, ¿no? Exactamente. Una cortada para Mendoza. De lado y lado las cortadas de Melindo, que ya lo revisaban cuando arrancaba el round, y ahora el que van a revisar es a Javier Mendoza. Y esto es parte del boxeo, pero qué lástima que una pelea que... Que dice que no continúa. Que no continúa. Vamos a ver, porque el médico dice que aquí se acaba la pelea, que no continúa. Seguramente ahora ir a las tarjetas, pero sorprende, ¿no? Porque no se veía un golpe contundente, ahí está la herida en el ojo izquierdo, sí parece profunda. Sí, pero si me apuras a mí, me parece que la herida de Melindo era peor que esta. Bueno, el médico sabrá, por supuesto, qué es lo que hace. Se acaba o detienen el combate, van a ir a las tarjetas. Cabezazo accidental sobre Javier Mendoza, anteriormente sobre Melindo. Así que bueno, el médico dice no más y vamos a ir a las tarjetas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la decisión de este combate entre la cobra Mendoza y Milán Melindo. Ya venimos. Bueno, vamos con la decisión oficial de esta pelea entre la cobra Mendoza y Milán Melindo. Una pelea que se detiene en el sexto asalto. Cabezazo sobre Javier Mendoza y detiene la pelea. Vamos a ir a las tarjetas. Ya Milán Melindo también había recibido un cabezazo de parte de Javier Mendoza en el mismo asalto. Vamos a ir con la decisión oficial. Jimmy Lennon Jr. con las tarjetas. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tenemos el tiempo, 2 minutos 39 segundos en round número 6. 2 minutes 39 seconds en round number 6. El doctor paró la pelea por razón de un cabezazo accidental y ahora tenemos una decisión técnica. Our physician at ringside stops the contest due to an accidental headbutt. We go to the scorecards with a technical decision. El juez William Lurch vio la pelea 59 a 53, 59 to 53. Chris Wilson y Ricardo Ocasio tienen la pelea 60 y 52. Two judges score at 60 to 52 a favor del ganador Javier Cobra Mendoza. Bueno, Jorge, Ebro, era de esperar la victoria de la Cobra Mendoza por la vía de la decisión técnica cuando se